Por tercer año consecutivo, la edición 228 de La Judea en Vivo en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, será de manera virtual. Esto debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19. La representación religiosa de la Pasión de Cristo, catalogada como la segunda con mayor importancia a nivel nacional, solo por debajo de la que se realiza en Iztapalapa, inició este jueves a las 6 de la tarde. Ahí los habitantes y turistas que acuden año con año a participar en la Judea podrán verla en pantallas gigantes que colocó el ayuntamiento de Tlaquepaque en la plaza principal de esta delegación. El día de hoy va a ser virtual, se va a colocar una pantalla aquí en la plaza principal de 6 de la tarde a 8 de la noche, lo que es el día de hoy y el día de mañana. Prácticamente esta es una de las judeas más concurridas por la. Sí, es la segunda después de Ixtapalapa, la de San Martín. ¿Qué es lo que van a realizar? Me estaba platicando sobre algunas actividades, por ejemplo. Van a pasar varias judeas. Sí, se va a pasar todo lo que viene siendo desde el lavatorio de pies, el día de hoy, la última cena, y pues ya mañana lo que viene siendo la crucifixión. Sin embargo, los habitantes reconocen que extrañan a los miles de fieles que acudían a presenciar el Jueves Santo, la Última Cena, el viernes, la crucifixión y el sábado la tradicional cuereada, con las comunidades indígenas de San Martín de las Flores. Sí, hace falta, es la alegría del pueblo San Martín de las Flores. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Cuántos años ya? Pues yo desde que me acuerdo aquí, yo tengo viviendo 50 años y es, está la Judea. Yo también participé, pero ya últimamente ya no nos juntamos, ya no nos invitaron, pues ya no estamos. Ya quieren más juventud, pues, para que sepa el papel. ¿Y ustedes aquí como pobladores también extrañan esta No, pues sí se festividad? extraña, pues es la fiesta de San Martín, como dicen. Sí, ¿verdad? Y pues sí, la gente sí ya se impuso, pues, a ver eso. El Ayuntamiento de Tlaquepaque puso a disposición la página de Facebook San Martín de las Flores, Judea en Vivo Oficial, para que las personas puedan seguir las escenas de manera virtual. Las imágenes son de Juan González, para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.